السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كالقاس لا misericordia y las يقول الله تعالى في محكم تنزيله إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم وإسماعيل اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زمورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Dice Allah en el Sagrado Corán: Por cierto que te hemos concedido la revelación, como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Asimismo, revelamos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón, y concedimos a David los salmos, te mencionamos, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que enviamos y otros no. Y sabe que ciertamente. Allah habló con Moisés directamente, el Sagrado Corán. Hoy hablaremos de la revelación del Sagrado Corán. Bienvenidos a Recita el Corán. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Osallallahu wasallamu ala wa ala alihi wa sahabatihi al-tayyibin al-tahirin wa min iqtafa atharuhum wa astanna bihudahum ila yawm al-fasil al-azim. En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros, y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este tercer capítulo de la nueva temporada de Recita al Corán, un espacio donde vamos a tratar, inshallah, aspectos básicos de las ciencias del Corán junto a las reglas de la recitación de el Sagrado Corán. Un espacio que espero de toda mi corazón que os sea de beneficio, que os acerque más las informaciones básicas relacionadas con el Sagrado Corán, entender. Eh, la historia de la revelación, la historia de la recopilación, eh, ciertos aspectos técnicos a la hora de, de interpretar el Corán, a la hora de estudiar las obras de exégesis, a la hora de deducir eh, las, la, las enseñanzas, ¿no? y eh, la sabiduría de este libro sagrado, de esta palabra divina que es eh, nuestro mensaje, nuestro libro sagrado nosotros los musulmanes y una guía para los musulmanes y toda la humanidad. Es el último mensaje de Allah subhanahu wa taala a través de nuestro amado profeta Muhammad para toda la humanidad. Hablamos en el primer capítulo de qué es el sagrado Corán, como hay que definirlo, qué es lo que representa para los musulmanes, cuál es su valor y luego hemos hablado también en el segundo capítulo de las virtudes de la memorización y de la recitación y el estudio del Sagrado Corán. Hoy, como hemos adelantado anteriormente, vamos a hablar de la revelación del Sagrado Corán, el fenómeno de la revelación que eh, supone ese fenómeno, cómo hay que entenderlo, cómo hay que asimilarlo, eh, cuál es la, la similitud entre la revelación de la palabra divina eh, en el, el Corán, en el Islam, en comparación con las otras escrituras sagradas y otros mensajes eh, proféticos, eh, cuál es la esencia de la revelación, cuáles son las formas, y inshallah -ta también hablaremos en posteriores capítulos de eh, las, las diferentes formas de la revelación de, del Sagrado Corán, la, la revelación íntegra y la revelación eh, repartida hablaremos de Al-Wahid, de the Al-Wahid, the fenómeno de la revelación. Si tenéis cualquier sugerencia, cualquier consulta relacionada con el Corán, con la have con las ciencias del Corán, con el, Ulu, el Corán, con la the nos la pueden hacer llegar también. Críticas, eh, temas eh, que, que les gustaría que tratásemos en, en este espacio, nos lo pueden hacer llegar a través del email que veis en pantalla, que como he mencionado anteriormente, vamos a hablar de la revelación del Sagrado Corán, la revelación del Sagrado Corán, al-Wahi. ¿Qué significa eh, al-Wahi? ¿Qué significa la revelación? Vamos a verlo. La revelación en árabe es Wahi. Wahi es la misma, el mismo significado en árabe que, digamos, en, en latín, descubrimiento o manifestación. De algo secreto, revelar algo, desvelar, algo manifestar, algo descubrir, algo que era oculto a través también de una operación o de un mecanismo o de una vía oculta, revelar. Algo a alguien es manifestarle algo, descubrirle algo de manera oculta. Algo que no sabía, algo que no tenía constancia de ello. Ese es al wahí al el al-al-al-al-hafi. El algo ligero, rápido, sutil y al mismo tiempo oculto. Esa es la esencia de la palabra revelación que también se rescata en árabe a través de la palabra o el sustantivo wahí. Pero cuando nos referimos al significado convencional, al Man ma el Estilahi, nos referimos a lo siguiente que vamos a ver en la imagen. Al Wahi, la revelación, cuando nos referimos a la acción, a, 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 la, a la acción de la revelación, es la comunicación de Allah, Dios, a quien elige de sus siervos, que son sus enviados y mensajeros para la guía de la gente. A través de su palabra es sus mandamientos, de una manera oculta. Es la, la elección de Allah subhanahu wa ta'ala a uno de sus siervos elegidos, que son los profetas y son los mensajeros y enviados de Allah, y man, comunicarles. Esa, eh, esa elección que es la profecía, Nubúa o Arisala, a esos elegidos, a esos eh, profetas y enviados que son sus siervos, para la guía de la gente a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de su escritura, a través de su palabra divina de una manera oculta, que luego detallaremos como viene en los textos jurídicos que son comunes para todas las religiones. La esencia de la revelación o el fenómeno de la revelación, aunque eh, digamos... Eh, en la actualidad se puede trata, se pueda tratar de manera diferente según las eh, ideologías, pero en su esencia es la misma operación o el mismo mecanismo eh, y el mismo enviado, el mismo encargado que es el arcángel Gabriel, como vamos a ver, inshallah, en, en, eh, en, en, las, en las imágenes siguientes. Esto lo que se refiere a la acción. Ahora, cuando nos referimos a lo revelado, al mensaje, al wahi o la revelación es la palabra divina revelada a quienes Allah ha elegido de sus siervos como mensajeros. Entonces, al Wahi, la revelación, cuando nos referimos a la acción, es esa comunicación de Allah ta'ala a aquellos que ha elegido de sus siervos que son sus mensajeros y enviados para la humanidad. A través de, de su palabra divina y de una manera oculta que Allah Subhanahu wa ha elegido. Y luego, si nos referimos a lo revelado, al mensaje también es al wahy al-Quran al es al y también se ref nos referimos al Sagrado Corán como revelación y todos los libros sagrados son revelación. Nos referimos a lo revelado, al mensaje, en ese sentido es la palabra divina. Cuando decimos uh, el profeta Muhammad S .S .S. ha recibido la revelación, nos referimos al Corán. Cuando, nos, eh, cuando es lo revelado y cuando es la acción, nos, re, nos referimos a que Allah subhanahu wa ha elegido al profeta Muhammad como ha elegido anteriormente a otros profetas, como hemos adelantado y como veremos, inshallah, a Abraham, a Noé, a Ismael, a Isaac, a Jonás, a, a Job, a. A Aarón, a Moisés y los que vienen mencionados en el Sagrado Corán y los que no, Allah subhanahu wa no ha mencionado a nuestro amado y querido profeta Muhammad. Alayhi wa alayhi wa Esa es la palabra revelación. Wahi en árabe se refiere a la comunicación de Allah subhanahu wa a, sus, a, sus, a, sus, a sus elegidos. De sus siervos, que son los encargados de la profecía, los encargados de la guía de la gente a través de su palabra. Y si nos referimos al material, al mensaje, a lo revelado, es la palabra divina y en nuestro caso es el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el mensaje de Allah para toda la humanidad, el último mensaje de Allah, el último mensaje de Dios según nuestra creencia para toda la humanidad. ¿Cuál es el fenómeno de la revelación? la revelación la hemos definido pero cómo hay que entenderla es algo nuevo cuando nos cuando nos referimos al sagrado corán cuando hablamos de la eh, de la revelación del sagrado corán eh, el corán es algo que eh, ha creado el profeta sallam, ha inventado lo ha redactado él eh, es algo nuevo es algo que no se conocía en las religiones anteriores en, 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 no, no es común no es algo que eh, tienen constancia de ello la humanidad anteriormente es algo inventado es algo eh, que el profeta muhammad ha diseñado o es la palabra divina tal, o como, tal y como le fue revelada a otros profetas vamos a ver las aleas coránicas que nos aseguran que el, el fenómeno de la revelación es común entre todos los profetas la alea que hemos mencionado a la entrada por cierto que te hemos concedido la revelación. Es un mensaje dirigido al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi sallam, en el Sagrado Corán. Por cierto, que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Asimismo, revelamos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, a las doce tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón, y concedimos a David los salmos. Te mencionamos, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que enviamos y otros no. Y sabe ciertamente, Allah habló con Moisés directamente. También tenemos otras aleas que vamos a ver en las siguientes imágenes. Vamos a verlas. Diles, yo no soy el primero de los mensajeros, como para que os sorprendáis de mi misión. Otra alea también que vamos a ver, juro por la estrella cuando desaparece al amanecer que vuestro compañero, el profeta Muhammad, no se ha extraviado, ni está en un error, ni habla de acuerdo a sus pasiones. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Otra alea, no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que, se, lo que me ha sido revelado. Otra alea. ¿Acaso se sorprenden que le hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a los hombres y albricie a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa de su Señor? Otra alea, los incrédulos dicen, por cierto, que este, el profeta Muhammad, es un mago evidente. Muchas aleas en el Sagrado Corán nos dejan la prueba evidente de que la, la revelación es un fenómeno común entre todas las otras religiones. Todos los mensajeros de Dios han recibido la revelación de Allah, subhanahu wa todos los profetas han recibido la comunicación de Allah subhanahu wa en su elección y la palabra divina, que es la guía de esos profetas para eh, orientar a sus seguidores, a sus contextos sociales, a sus contextos históricos. Y en el caso de nuestro profeta Muhammad, wa sallam, es una guía para toda la humanidad y para toda la creación. El fenómeno de la revelación no es algo nuevo. Moisés ha recibido la, la revelación, la palabra divina, la Torah. Jesús, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recibió el Evangelio. Eh, David, los Salmos, eh, Salomón, Abraham, la escritura, Moisés, las tablas. Todos los profetas de Allah, como viene mencionado en el Sagrado Corán, y el mismo profeta, eh, Allah le ordenó decir, y yo no soy, eh, no, no soy novedoso en ese sentido, no es algo nuevo, no es algo que no pasó anteriormente, no es algo que. Inventó el profeta Muhammad. Alayhi wa sallam. La palabra divina ya existía, la, la, el mensaje de Allah subhanahu wa a la humanidad, el mensaje de Dios a la humanidad ya eh, conoce precedentes en ese, en ese sentido y el profeta Muhammad wa sallam, sigue esa cadena eh, ilustre de los profetas y de los enviados y de los elegidos por Allah subhanahu wa para la guía de la humanidad. Por lo tanto, no es de extrañar que el Corán es la palabra divina. En, en el apartado, inshallah, de la recopilación veremos. Con evidencias, con argumentos, cuál es la prueba de que lo que le fue revelado al profeta Muhammad en aquel entonces es lo que, estamos, es lo que tenemos hoy en día entre manos. Cómo se mantuvo en el tiempo, cuáles son los mecanismos que a, a adoptaron las diferentes generaciones de los musulmanes para salvaguardar la palabra de Allah. También la promesa de Allah, cuando dijo: inna zikra, inna Ciertamente hemos hecho defender el recuerdo, la palabra de Allah, el Corán, y somos sus guardianes. Y Allah subhanahu wa cumple su promesa y salvaguarda su último mensaje a la humanidad. Lo que queremos decir y dejar claro es que el fenómeno de la revelación es común entre todas las religiones. Monoteístas, abrahámicas, las religiones verdaderas, las religiones que tienen una escritura y los enviados son elegidos por Allah. Subhanahu wa en, todas, en todas las escrituras, en los libros anteriores, encontramos la mención de Noé, de Abraham, de Isaac, de Ismael, de las doce tribus, de Jonás, de Job, de Isaac, de Aarón, de Moisés, y el Corán no, no se los inventa ni los copia, sino es el, el seguimiento. De la es la continuación del mensaje de Allah a toda la humanidad. Y hay muchas otras alías en el sagrado Corán que nos aseguran y nos, nos recuerdan esa verdad común entre todas las religiones y se reconoce en el Islam. El mensaje divino en las otras religiones, las escrituras, y eh, se cree que el Corán es el, es el mensaje que reúne todos los valores de los otros libros y viene a establecer las bases fundamentales, las últimas bases de la adoración de Allah, de la relación de los siervos con, con su Creador, el último mensaje para toda la humanidad. Si estamos de acuerdo, de acuerdo que la revelación es un fenómeno común entre todas las religiones y el Corán es la revelación de Allah subhanahu ta'ala, la palabra divina a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi para que sirva de guía para toda la humanidad. ¿Cuáles son las vías de la revelación? Toroq al-Wahi o Wasail al-Wahi. Vamos a ver la alea coránica que nos menciona. Las diferentes vías de la revelación que son comunes también eh, con las eh, otras religiones. Allah no habla con los mensajeros directamente, sino que lo hace detrás de un velo, como hizo con Moisés, o enviando un mensajero, el, el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel, para transmitirle por su voluntad lo que él quiera de la revelación, o mediante inspiraciones divinas, porque es sublime y sabio. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إذا علي نس منثيونا las diferentes vías de revelación las diferentes maneras que Allah سبحانه وتعالى ha elegido por su voluntad cómo transmitir el mensaje directamente hablando con el profeta a través de un velo como ocurrió con Moisés a. sabe ciertamente que Allah habló directamente con Moisés, directamente se, se refiere de, detrás de un velo y también mmm, ocurrió al profeta Muhammad en el viaje nocturno eh, y su ascenso al séptimo cielo en Rehlet el Isra o el Miraj Allah, también se comunicó con nuestro amado profeta Muhammad y le reveló la oración y eh, habló con él directamente detrás de un velo, eso es un grado eh, reservado a los elegidos por Allah Subhanahu wa Luego, a través del arcángel Gabriel, que es un fenómeno común entre todos los mensajeros, porque el arcángel Gabriel es el asignado eh, eh, por Allah subhanahu wa para transmitir su palabra divina y los diferentes libros sagrados que, que se han ido revelando a lo largo de la historia. Y uno de ellos es el último mensaje, como hemos dicho, el Sagrado Corán. Y también tiene diferentes maneras, como veremos. Y luego las inspiraciones, ¿no? las inspiraciones divinas a través de los sueños para los profetas o a través de la inspiración divina o a través de la manifestación divina eh, o la comunicación divina de Allah subhanahu wa con sus profetas esa ley nos lo determina exactamente pero aquí vamos a diferenciar entre la revelación sin intermediarios y la revelación con intermediarios. Vamos a ver eh, la información resumida. Revelación sin intermediario, la inspiración a través de los sueños piadosos y veraces. Arroía as saleja como viene narrado en el hadith del profeta Muhammad, que veremos posteriormente. Los profetas cuando ven un sueño, ese sueño es una revelación, como ocurrió también a, a nuestro padre Abraham, salam, cuando vio el sueño de sacrificar a su hijo Ismael, y eso eh, era una orden y lo entendió como tal. También la palabra divina detrás, al Kelam al, al, al el-Ilahi, al detrás de un velo, y eso es reservado a los que Allah subhanahu wa ta'ala elige, revelación, con intermediario que es a través del ángel. Como vamos a ver en la siguiente imagen, también eh, toma dos formas. La manifestación del arcángel al profeta en su forma angelical, en su eh, imagen o en su naturaleza eh, de ángel sin cambiar y lo ve solamente el profeta y se comunica con él y se manifiesta y le revela eh, la palabra divina y el mensaje de Allah. Y o la manifestación del arcángel al profeta en su forma angelical humana el, el ángel adopta una forma humana y se comunica con el profeta como viene narrado en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa wa eso nos da a entender de que la revelación no es una cuestión humana que es el, 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 digamos, la moraleja de todo esto. El Corán, muchos hablan de el, el, que el, el, incluso nos llaman a los musulmanes como maometanos, ¿no? seguimos el mensaje de, de, de Mahoma, que es un nombre eh, incorrecto a la hora de referirse al profeta Muhammad o al Muhammadiyun que eh, seguimos al profeta Muhammad, el Corán es una palabra redactada o eh, dictada por el profeta Muhammad, y y todo eso es falso. El Corán es la revelación divina, es la palabra divina a través del arcángel Gabriel, como ocurrió con todas las otras revelaciones que precedieron a, a, al Islam. Es algo común en el judaísmo, en el cristianismo. Ocurrió con Abraham, con Noé, con Isaac, con Ismael, con Aarón, con Moisés y con los profetas que hemos mencionado en las aleas coránicas. Y el profeta Muhammad no es innovador en ese sentido.

فجعل الناس يطوفون به ويقولون لولا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم dijo el profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم mi ejemplo y el ejemplo de todos los profetas es como el ejemplo de un hombre que edificó un, una casa y la adornó muy bien y puso todos los detalles, salvo un lugar, dejó un hueco para un ladrillo. toda la gente lo contemplaba y lo miraba y todos lo alababan, solo criticaban ese hueco de ese ladrillo y todos decían, ¿por qué no se completa esa casa con ese ladrillo? dijo el profeta muhammad, yo soy el que complementa, yo soy el que adorna ese ese, esa casa y soy el sello. El que culmina el mensaje de esos profetas soy el sello de los profetas Hatimun Por lo tanto, el mensaje del Sagrado Corán es una continuación a la revelación de Dios en las anteriores religiones. Es una revelación más a través del Arcángel Gabriel, asignado por Allah Subhanahu Wa Taala para transmitir ese mensaje. Los profetas no han redactado esa, esas palabras, sino son revelaciones por la voluntad de Allah Subhanahu Wa Taala. Las dos formas o es a través de intermediario o sin intermediario... Cuando es una comunicación directa de Allah con sus profetas elegidos, ocurrido con Moisés, según, nuestras, según nuestro libro sagrado, y con el profeta Muhammad, según la tradición profética, y las inspiraciones a través de los sueños piadosos y veraces y todos los profetas cuando veían un sueño era para ellos una manifestación y una comunicación divina y una revelación. A través de un intermediario que es el arcángel Gabriel, eh, o viene en su forma angelical, en su Sora Malaikiya, viene en su naturaleza y se comunica con, el, con, con uno de los profetas en su, en su esencia natural y lo ve únicamente eh, el profeta y escucha de él la transmisión de la palabra divina, o el, el ángel adopta una forma humana. Eh, se, se, se manifiesta en una forma humana, en un ser humano y se comunica con el profeta. Y el profeta, eh, en el caso de nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, recoge esa revelación y luego se la transmite a los demás. Esas son las, eh, las vías de revelación para así entender el fenómeno de la revelación que es común, insisto, con todas las religiones y es la comunicación de Allah subhanahu wa a la humanidad. ¿Cómo, inició, cómo se inició? La, eh, la revelación a nuestro amado profeta Muhammad. ¿Cómo empieza todo? Ya que estamos hablando del Sagrado Corán y vamos a ir paso a paso para entender todo lo que tiene relación con el Sagrado Corán, ¿cómo se inició la revelación al mensajero de Allah? Hablamos del fenómeno de la revelación, hablamos de la, la voluntad divina, hablamos del libro sagrado, de la guía de Allah para la humanidad, la guía de Dios para la humanidad a través de sus enviados y mensajeros. Hemos visto las vías. En el caso del Sagrado Corán, para entenderlo, en en el caso de nuestro amado profeta Muhammad, ¿cómo inicia todo? Vamos a ver las narraciones de nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha. En Sahih al Aisha relató que Al-Harith ibn Hisham preguntó, uno de los compañeros del profeta Muhammad, preguntó: Oh mensajero de Dios, Ya Rasulallah, ¿cómo te llega la revelación divina? Y el mensajero de Dios le dice: Respondió, a veces la revelación me llega como el tintineo de una campana. Y esta es la forma más dura de revelación. Se refiere al momento que el arcángel Gabriel se manifiesta en su eh, forma angelical. Este estado termina cuando he asimilado la revelación. Otras veces el ángel viene a mí con forma humana y yo asimilo todo lo que me dice. Aisha añadió, en verdad, le he visto recibiendo, he visto al profeta Muhammad sallam recibiendo la revelación y noté que en un día muy frío corría, corría el sudor por su frente después de terminar la revelación. El hadiz narrado en Sahih al-Bukhari en la obra de al-Bujari, una de las obras auténticas, las más auténticas de las narraciones del profeta Muhammad. Sal -sallam. Nuestra madre Aisha nos cuenta la, las palabras del profeta Muhammad sal -sallam, hablando de cómo recibía, recibía él la revelación. Le venía a veces el arcángel Gabriel y eso era muy duro de asimilar porque la esencia humana con la esencia angelical, la, la, la naturaleza del ángel, con, que, es, eh, que está hecho de otra, de otra materia, son criaturas de luz y tienen una fuerza que no podemos ni imaginar con la fuerza humana del profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa Ese contacto, esa, eh, esa comunicación entre el ángel Gabriel y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tenía unos efectos fisiológicos sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y eran aparentes, se veían. Nadie veía al, al ángel Gabriel y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sí, y se comunicaba con él y le transmitía la, la, la revelación de Allah. Y era muy duro de asimilar para el profeta Muhammad Sallallahu era, era, era un esfuerzo tremendo hasta que sudaba, como narraba nuestra madre Aisha, sudaba eh, y, y se notaba el sudor en su frente en un día muy frío. Y eso determina que el profeta Muhammad Sallallahu a la hora de recibir la revelación en, esa, en ese encuentro directo entre él y el ángel Gabriel, era, era muy duro. Y a veces que era. Eh, la, la forma más fácil para el profeta Muhammad sallallahu le venía en forma de humano adoptaba la imagen de, uno, de un humano y adoptaba la imagen de uno de los sahaba de Kelbi y se comunicaba con el profeta Muhammad sallallahu y era muy fácil para el profeta Muhammad sallallahu eso nos habla de las vías de la revelación y cómo recibía el profeta Muhammad sallallahu ¿Cuál es el primer contacto con el arcángel Gabriel y cómo se inicia la revelación al profeta Muhammad Sallallahu del Sagrado Corán? Vamos a verlo en otra narración, en Sahih el bukhari de Ummuna Aisha, madre de todos los creyentes, relató, al principio la revelación divina se manifestaba en el mensajero de Dios, la paz de Allah y sus bendiciones sean con él, en forma de sueños piadosos y veraces, arroía, as-saliha, as-sadiqa mientras dormía cuando el profeta Muhammad wa sallam, dormía estos sueños le llegaban como la brillante luz del día se, se hacían realidad y los veía el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, eh, hechos realidad porque eran veraces y piadosos y se le inspiró el amor al retiro y, el, eh, y al aislamiento, al y al el, el profeta Muhammad salam, se alejaba y le gustaba refugiarse y recluirse en la cueva de Hira y adorar a Dios único durante varias noches antes de volver con su familia. Solía llevar con él su sustento para cada retiro y volvía con su esposa Hadilla para abastecerse nuevamente. Así lo hizo hasta que le llegó la verdad. Al-Haqq, que es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, a través del ángel Gabriel, en la cueva de Hira, una cueva en Meca. El ángel llegó a él y le dijo: lee, ikra. Y él respondió: No sé leer. El profeta Muhammad ¿sabes? no sabía ni leer ni escribir. El profeta La Paz y las bendiciones de Allah relató: luego me sujetó con fuerza. Y me apretó, lo abrazó tan fuerte que pensé no poder resistir más. Luego me, me soltó y me dijo que lea. Y yo repliqué no sé leer. Entonces me sujetó nuevamente y me apretó tan fuerte que pensé no poder resistirlo más. Luego me soltó y me pidió nuevamente que lea. Respondí, el profeta, no sé leer. Entonces me sujetó por tercera vez y al soltarme me dijo lee en el nombre de tu Señor, que todo lo creó, creó el hombre de algo que, que pende, de un coágulo, lee, tu Señor es el más generoso, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de la sean con él, retornó con su corazón latiendo aceleradamente, al llegar y ver a Hadija bint le dijo: Temo que me suceda algo. Jadilla le respondió: Claro que no, por Dios. Tú mantienes buenas relaciones con tus parientes, ayudas a los pobres y miserables, atiendes generosamente a tus invitados y asistes a quien se lo merece de entre los azotados por la desgracia. El hadiz narrado por el imam el Buhari. Es el hadiz en Kitab el Wahi el inicio de la revelación que nos narra nuestra madre Aisha la que mejor conoce la vida íntima de nuestro amado profeta Muhammad y el profeta Muhammad le contó estos detalles. El profeta Muhammad al inicio le venían sueños piadosos que le revelaban eh, cosas y las veía como la brillante luz del día eran realidad y Allah subhanahu ta'ala le inspiró la inclinación y el amor hacia el aislamiento, hacia recluirse en la cueva de Jerá y abandonar su sociedad pagana y meditar y adorar, a adorar al Dios único que es Allah subhanahu ta'ala hasta en un día que le llega el arcángel Gabriel salam y se manifiesta en su esencia angelical delante del profeta Muhammad y le, le dice, le que es la primera palabra revelada al profeta Muhammad y no es casualidad, porque nuestra religión está basada sobre la sabiduría, sobre la ciencia, sobre el conocimiento, sobre el razonamiento. La, el milagro del profeta Muhammad y la prueba de su profecía es una palabra divina, es un libro sagrado, no son eh, milagros, eh, no son... Eh, milagros extraordinarios, una fuerza extraordinaria que también le ocurrió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero si no es un mensaje, la, prue la prueba definitiva y la prueba principal de su mensaje es la palabra divina, el sagrado Corán un libro eh, para meditar, un libro para reflexionar, un libro para tener en cuenta y aprender de su sabiduría, de su Espiritualidad, de su ciencia, de sus valores, de su modal y de su ética y de sus mandamientos en todos los aspectos de la vida. El ángel Gabriel le ordena al profeta Mohammed y el profeta Mohammed, sorprendido ya que no sabe leer ni escribir, y también sorprendido por esa esencia angelical delante de él, dice: Yo no sé leer. Y lo coge el arcángel Gabriel y lo sujeta fuertemente para que el profeta Mohammed sepa que está ante algo real, no está viendo, no está en un sueño, sino está en un contacto directo con un ángel y está.

se inicia el último mensaje de Allah subhanahu wa para toda la humanidad y la nueva era para toda la humanidad la era de la luz, la era de la guía la era de la bondad, de la pasión de la misericordia y del de perfeccionamiento del carácter humano a través del mensaje de Allah y a través de la profecía de nuestro amado profeta Muhammad alayhi wa este es el fenómeno de la revelación y así inicia el mensaje del Corán y así inicia la misión del profeta Muhammad sallam, que hasta hoy en día dura y perdurará en el Tiempo hasta el día del juicio final, hasta el día de la resurrección, porque es el último mensaje de Allah para toda la humanidad. Vamos a ver la información resumida, inshallah, que no y con ello terminamos para seguir en otros capítulos hablando de la revelación, hablando de la recopilación del Sagrado Corán, de las diferentes formas de la revelación del Sagrado Corán, etc. La revelación del Sagrado Corán. Es a través del arcángel Gabriel asignado por Allah. Es el, en, el encargado de transmitir la revelación al profeta. Allah le revela, le ordena al, al arcángel Gabriel la palabra divina y Gabriel, la paz sea con él, se lo transmite al profeta Muhammad a través de las vías que hemos visto anteriormente. El profeta, la paz sea con él, tenía entonces 40 años cuando recibió la profecía y cuando recibió el mensaje de Allah en la cueva de Hira'a en Mecca. La revelación se inició en el mes de Ramadán, en la noche del decreto, la noche especial, en los diez últimos días de Ramadán. Ramadán es tan especial, no simplemente por el ayuno, sino también porque fue el momento elegido por Allah para el inicio de la revelación del Sagrado Corán. Lo primero que le fue revelado al profeta, la paz sea con él, son las cinco primeras aleas, los cinco primeros versículos del capítulo 96, el coágulo, Surat al-Alaq. من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Y luego eh, eh, siguió la repartida durante 23 años de la vida del de profeta محمد صلى الله عليه وسلم después de la profecía. El profeta tenía 40 años, recibe el mensaje de Allah a través del ángel Gabriel en la Cueva de Hira. Eh, Y se inicia la revelación y la profecía del profeta Muhammad SAW dura 23 años. A lo largo de esos 23 años fue revelado el Sagrado Corán de manera gradual y repartida que veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya quedado claro el fenómeno de la revelación y que os haya acercado un poquito más la esencia de la revelación del Sagrado Corán. بارك الله فيكم ونراكم في في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته